Bueno, vamos a presentar a dos amigas que se ven estupendamente bien cada domingo. Además, nos hacen pasar momentos realmente gratísimos. Ya se están riendo por aquí porque parece que una de ellas anda medio perdida. La Vicky y la Gaby. Te tengo que mostrar una cosa, Gaby, que te vas a morir, te vas a morir. ¿Vicky? Esto es un milagro. ¡Te echaron! ¿Cómo me echaron de dónde? ¡De la pensión! ¿No pagaste? No, tonta. Esto es un milagro. ¿Tiene plata? No, cremas. Aquí está el tesoro de la juventud. Porque son unas cremas maravillosas. Y tú vas a tener acceso a este milagro, que es uno de los milagros más grandes del mundo. ¿Y dónde te las robaste? No, mira, esta vez no. Esta vez no me robé ninguna crema. Estas son unas preparaciones, oye. ¿Sí? Suizas. ¿Suizas? De fórmula secreta. Ay, no te puedo creer. Y son buenas. Son estupendas. ¿Pero por qué estamos hablando así? Porque son secretas. Mira, yo lo que quiero es que tú la pruebes, porque hay que ser empírico. Oye, yo no soy así, perdóname. Bueno, soy en... cochina. Yo que tú empezaba por las patas de gallo, oye, porque imagínate tú, después de que tú te has echado crema, vas a descubrir que debajo de esas patas de gallo habían dos ojos piturrientos. Ay, ya, Vicky, ¿dónde me la pongo? ¿Ya qué hago? ¡No, no! No es llegar y ponérsela, Gaby, perdóname, detrás de esto hay todo un trabajo científico. ¿Tú crees que llegar y ponérsela así? No, pues. Tú tienes que hacer un trabajo suavecito con las yemas de los dedos y ponértela como si estuvieras tocando un pianito. Ay, a ver, déjame. O sea, me la pongo así y hago así. Despacito. Toca pianito ahí. Toca pianito. Igual algo especial. Soy bonita, soy joven, soy bonita. Soy bonita, preciosa, linda. Mi. Soy mucho más bonita que tú. ¿Qué más digo? Nada más, con eso está bueno. Y ahora te ponen la crema para la flacidez y la celulitis. Toma. No puedo ponérmela, pues, Vicky, no hay que... Me tendría que sacar la ropa y un pelope y no puedo quedarme. Sí, ¿para qué vamos a asustar a la gente? Ya. Ya. Muéstrame tus manos. Tus manos te delatan, Gaby. ¿Qué dicen? Son manos de vieja, Gaya. Aquí hay una crema fantástica para las manos. Se me acabó. A ver. ¡Esta! ¡Ay, me échate en las manos! Échate. ¿Y qué digo? Mis manos son casi tan jóvenes como mi cara. Mis manos son casi más jóvenes que mi cara. Mis manos son casi más jóvenes que mi cara. ¿Qué es lo que vas sintiendo, Gaby? Ay, Vicky, que... Ay, a ver, parece que me falta un poquito aquí porque fíjate que estoy sintiendo como que se me está paralizando el ojo. Es la falta de costumbre, porque tú tienes que pensar que hace 30 años que no sentías la cara elástica, entonces de repente sentir la elástica, falta de costumbre nomás. Y que tengo como absolutamente paralizados los cachetines. ¿Los cachetes? Los cachetes, que no puedo hablar bien. Va, qué raro, debe ser sugestión, Gaby. Tú respira profundo. Y di, estoy bien, no pasa nada. Cada vez siento más paralizada, Vicky, no puedo. Pero trata, pues, Gaby, no deje que tu mente, oye, sea dominada por el cuerpo. Es que no es mi mente, estoy absolutamente paralizada. Tengo duro los codos, duro las manos. Ya. No puedo cerrar los ojitos. ¿Me prestas tu teléfono celular? No, ¿a quién lo llaman? Porque es muy caro. ¿Qué te importa a ti? ¿A quién? ¿Qué pasó? Déjame llamar. ¿A quién voy a llamar esta? Qué horror, no puedo hablar. Ay, voy a morir. Ay. ¿Aló? Esteban, lindo, tú hablas. Oye, con la Vicky. Le acaba de pasar tu crema, lindo, a una amiga mía y quedó tiesa. ¿Cómo está el Rubén? Dale cariño mío, entre paréntesis, ¿ya? Oye, ya, Esteban, dime. Ah, ya, bueno, si tú lo dices, ya. Yo le voy a dar tu encargo. Besitos al Rubén. Oye, chao, lindo. Esa cuestión es seria. ¿Qué dices, estúpido? Bueno, él dice, oye, él es el que hizo la crema. Y me dice que no te preocupes, qué cosa que vayas sintiendo tú. Entonces tú lo vas escribiendo para que él tome nota para mejorar la fórmula, a ver qué es lo que salió mal. ¿Qué fórmula? ¿No decir que esta cuestión es suiza? ¿Suiza? Casi suiza, porque ellos lo hacen en Peñalolén, que es un clima muy parecido. Hay en un huerto que tiene con unos rabanitos y unos repollos y unas... ¿Qué hago? Todos lo hacen ahí. ¿Qué hago yo? Esto es tienes precio. Que...
Esperar y anotar, esperar y anotar. No puedo anotar porque tengo los deditos tiesos. Bueno, graba entonces, que todo haya que decir, te lo graba, porque para ellos es muy importante, porque es su primer experimento. No me calles, tú estoy desesperada. Es un experimento, Gaby, tú tienes que ser... ¿Experimento dijiste, tonta de dona? Sí, tú eres como el conejillo de India, ¿me entiendes? Yo no quiero... Y yo estoy orgullosa de tener una amiga que sea conejillo de India. Yo no quiero ser conejillo de India, que necesito nada. De dona, vos, suéltame de aquí, que no quiero más. Oye, ¿qué eres histérica, Gaby? Te juro que no te entiendo. Te estoy dando la oportunidad, oye, de pasar a la historia de la medicina como una Madame Curie. Yo no soy Madame Curie. ¿Y qué es lo que haces tú? Chilla y chilla porque una crema no te resulta. Encuentro que el colmo, oye, egoísta. No quiero ser más tu amiga. Vicky, Vicky, quiero decir un secreto. Ven. No. Lo que pasa es que tengo súper tieso, una cuestión increíble. Y yo quiero que tú sientas lo que siento yo. Mira, mira cómo sentí eso la corrita. ¡Esteban! ¿Quiste llámalo? ¡No me puedo mover, Esteban! ¡Ay, qué rofiti! ¡Esteban! Oh, hagamos Leo, porque manejar no puedo. Ya vámonos, a Leo. ¡Ay, Dios mío!